Nuevamente te saludo desde el municipio de Atlixco y como te comentaba hace unos instantes, nuevamente la villa iluminada pues fue escenario de un trágico accidente otra vez en el área de juegos mecánicos. Recordemos que hace un año fue un 15 de diciembre cuando una mamá y una niña que disfrutaban de la rueda de la fortuna pues cayeron. Esta historia se vuelve a repetir pero ahora en la montaña rusa y dos personas resultaron lesionadas. Aquí te presento la terrible historia. Una noche de paseo y diversión en la villa iluminada de Atlixco se convirtió en una pesadilla para una familia poblana. Una vez más, el área de juegos mecánicos fue escenario de un terrible accidente. Un padre de 29 años y una niña de 13 sufrieron severas lesiones tras caer de una altura de 3 metros después de que tronara la vía y se descarrilara un carrito de la montaña rusa. Al ver este accidente, el operador del juego mecánico, en lugar de auxiliar a los lesionados, escapó del lugar. El día de ayer venimos con toda mi familia a la Villa Iluminada y pues mi esposo y mi hija decidieron subirse a ese juego. Y todo estaba bien cuando se cae ese dichoso carrito y ellos se llegan acá, se caen y quedan lastimados. Mi hija está lastimada, le duele mucho su espalda. Y igual mi esposo está fracturado del lado del brazo. La cabeza. Este accidente pudo haberse evitado. El encargado de despacho de Protección Civil de Atlixco, Eduardo Lawrence, reconoció que el dueño de esta atracción ya había sido amonestado por la falta de mantenimiento de los carritos. Sin embargo, les permitió seguir operando. Anteriormente había presentado una pequeña falla en el sistema de arrastre con un carrito, en el cual ese carrito se retiró, se le dio mantenimiento y se continuó con los demás carros trabajando. Además, el ayuntamiento de Atlixco reconoció que el dueño de esta atracción no había entregado los documentos requeridos al área de protección civil para su funcionamiento, como lo es la bitácora de mantenimiento del juego mecánico, así como el aval de ingeniería civil sobre el funcionamiento de la montaña rusa. Requisitos indispensables para conocer las condiciones de seguridad de esta atracción. Yo creo que vamos a detener los juegos hasta que no se me presenten todos los dictámenes. O sea, ya administrativamente ya se les dio la oportunidad. Ahora viene la segunda etapa de que no van a poder operar si no presentan esos dictámenes y bitácoras de mantenimiento. Que los juegos estaban funcionando desde el día 2 de diciembre y no se presentó falla de ese tipo. Pero no contaban con los documentos que ustedes habían requerido. Estábamos pendientes en recibirlo. Lo importante es que contaran con su póliza de seguro de responsabilidad civil y si la presentaron en tiempo y forma. El ayuntamiento que dirige Guillermo Velázquez otorgó permisos para dar servicios a empresas como Atracciones Vega y Sánchez Park, que han estado involucradas en incidentes de esta índole. El 15 de diciembre del 2018, una madre y su hija cayeron de la rueda de la fortuna que les causó daños en la columna, costillas y clavícula por la pésima condición de los juegos mecánicos. Sí, a la simple vista, pues, fierros oxidados, o sea, ni siquiera están bien pintadas. Todos ven que es negocio esto y pues prefieren mejor meterse algo al bolsillo que ver la seguridad de la gente. Y acudimos a la presidencia municipal de Atlixco para buscar al alcalde Guillermo Velázquez y conocer por qué otorgaron justamente permisos a esas atracciones sin contar pues con los requerimientos establecidos que marca Protección Civil. Sin embargo, las oficinas están cerradas, los funcionarios están de vacaciones. Ahora, los familiares de las víctimas de este accidente esperan que el ayuntamiento de Atlixco y Atracciones Sánchez Park pague por los gastos médicos. Yo le exijo al ayuntamiento de Atlixco que se haga responsable porque mi hija está lastimada. Y es que el ayuntamiento de Atlixco no prestó atención a quién le daba la concesión para instalar los juegos mecánicos. Imagínate, Protección Civil dio permisos de instalarse sin la documentación necesaria por parte de esas atracciones de los juegos mecánicos. Ahora la familia pues está padeciendo este calvario. Imagínate, pues su sueño nuevo simplemente ya quedó atrás. Ahora siguen hospitalizados. Esta es toda la información. Yo regreso contigo al estudio. Muy buena tarde. Gracias, muchísimas gracias, Cintia, por el reporte. La verdad, lamentable, da muchísimo coraje. La gente, de hecho, está comentándonos en redes sociales, nos dicen muy triste esto, en verdad, por algo la Villa Iluminada es algo feo, todo bien caro, luego esto del juego. El año pasado también nos dice Ubaldo, es muy hermoso Atlixco, pero la Villa es lo más feo, nos comentan. Villa Corrupción, nos dice Bond, dieron su mordida, nos comenta Chío.
Tiene razón, el año pasado fui con mi familia y todo estaba muy caro, nos dice Angie. La verdad es que es lamentable porque era una villa muy bonita, el tema era muy familiar, uno disfrutaba ir con sus hijos, incluso con bebés, y durante muchísimos años, pero la gente empezó a comentarnos en redes sociales desde hace algunos días que había mucho puesto y sobre todo había mucho comercio que se dedicaba a vender alcohol. Entonces, durante todo el día están vendiendo alcohol y en la noche que las familias iban con sus hijos, pues ya eso se había convertido en una cantina iluminada. Eso ya estaba muy grave y el tema del juego mecánico, el tema de que no verifiquen, que se estén verificando los protocolos por parte de Protección Civil para darle seguridad a todas las personas que van a esos juegos mecánicos, que hayan pasado dos accidentes, dos años seguidos, que gracias a Dios no terminaron en tragedia, pero que pudieron haber sido una tragedia, pues es gravísimo si no le estás ofreciendo eso a la ciudadanía, eso a tus visitantes. En realidad no les estás ofreciendo nada y siguen los comentarios al respecto. Más adelante les damos lectura.